No sé por qué se pone una otra canción. Esto ya no debería estar. Pero bueno, eh, Deme un segundo. Esta ahí, va, ahí, va la, ahí les va la mejor canción del mundo. Sí 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 sí.

Ya acabé, ya acabé de, de comer todo, en un segundito. Listo, creo que ya quedó. Me imagino que ya me escuchan bien. Ya quedó todo. ¿Cómo, cómo, andan, ¿Cómo andan todos? Buenas noches. Bonito miércoles de... Ahora sí les va el japonés de verdad. Que diga... Pinche frío. No me hecho el tenis. Tengo una duda. ¿Ustedes se acuerdan en dónde nos quedamos? ¿En el japonés avanzado? Ah, chinga. Ahí está. Ah, mi stream va más atrasado. Ah, chinga. Nutrica eres de Monterrey. Yo ahí estuve. Digo, yo ahí soy, pero. Déjenme nomás, denme un segundito. Estoy buscando. Estoy buscando. Eh, dónde vamos nosotros. En la, en la versión de los miércoles. Para los que no sepan cómo está el rollo, eh, los lunes es japonés básico. En donde con esas clases van a empezar a aprender a hacer oraciones. A entenderlas. Eh, a leer manga. Entender el anime, etc. La de los martes es la clase comodín, en donde podemos hacer ejercicios, podemos usar como comodín para otra clase, ya sea la de la de japonés básico, la de japonés avanzado, si lo, si lo requiero. Este podemos usarla para traducir manga, para traducir canciones. Este. Riku Ashley este dice me gusta mucho sus clases, gracias Polina gracias no, me ahorro mis comentarios, pero gracias Polina este y eh, los ah, y también vemos vocabulario la de vocabulario está chida el, el, ahorita lo que estoy viendo en, en YouTube es que se están subiendo los videos de vocabulario ya se subieron las partes del cuerpo y, y, y así ya vimos partes del cuerpo, lo que es eh, dedos, brazos, piernas, cara, cosas más avanzadas como eh, riñón, corazón, vísceras, no sé, los, los órganos de adentro. este El profe se ve chill, el profe, en el monitor. <laughs> Y luego después, ya que vimos todas las partes del cuerpo, vimos eh, ropa. La ropa. Eh, y, y aparte dentro de la ropa hay una. hay seis divisiones. ¿Por qué? Porque la ropa se pone con diferentes barbos. Si te vas a poner algo en los ojos, tipo lentes, lentes del sol. Eh, monoculares o no sé cómo. Onocula, no sé cómo se llama la cosita. Cualquier cosa que te lo pongas ahí, se usa un verbo. Si te vas a poner algo del cuello para arriba, eh, creo que sombreros. Los sombreros son, son de otra forma. Eh, anillos y accesorios, creo que anillos y accesorios eran de so otra fine. forma. De la cintura Monóculo. para abajo. Monúculo, gracias. De la, de la cintura para abajo, también es otro verbo para decir si te vas a poner calcetines, chones, pantalón, falda. De la cintura al cuello es otro. Así que sí, eso también lo enseñamos ahí antes de empezar. Este, y luego ya cuando supimos reconocer nuestras partes. Este, la ropa. Nos pasamos a accesorios. Eh, maquillaje. También lo vimos. <coughs> Hola, Vega. Bienvenido. No, no, no son seis verbos diferentes para ponerte para ponerte la ropa dependiendo, dependiendo de, de la parte, así que eso ya está ahí. Y luego lo último que vimos fue lo de comandos de videojuegos en donde vimos cómo es el menú, o sea, literal, si ustedes ven esa, ese 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 stream de YouTube, no sé si ya se subió o está por subirse. Este ahí les enseño cómo se mane cómo se muevan por el menú de, de del menú de un juego en japonés. Supongamos que yo les pongo un juego en japonés, el que sea. Ustedes después de ese video van a saber escoger, moverse a través de él para ver las opciones, eh, moverle a, a la resolución del juego, eh, el audio, ir a la pantalla inicial, cambiar el idioma, todo ese tipo de cosas. Y luego después evolucionó a... Las opciones como salvar juego, start, eh, guardar partida, salvar partida, cargar partida Todo ese tipo de cosas Y después de ahí evolucionó a personajes de videojuegos En donde ustedes ya sabían reconocer o aprendieron a reconocer Cómo se dice tipo, no sé, mata dragones, espadachín eh, ¿Qué más? Todo ese tipo de cosas, todas todo esas cosas que... Generalmente son en un personaje RPG. Que ah, tengo el espadachín. Ah, tengo el mago. Ah, tengo el lanzador de cojuros. Este tipo de cosas. Y después de eso avanzamos a monstruos. Donde si sí vimos, creo que los dragones. Dragones, fantasmas. Vimos como cuatro o cinco fantasmas diferentes. Este. Hombre lobo. Vimos, vimos, vimos bastantes. Bastantes palabras que, que aparecen ahí. Así que esas clases están, están chidas. Y creo que o ya se subieron. O están a nada de subirse así literal de que a un, un día, dos días. Así que esos están chidos por si de repente. Y la de las clases de los miércoles, que es la de hoy, es japonés, entre paréntesis, ya intermedio o avanzado. ¿Qué, qué, a qué considero como japonés intermedio? Van a, va, estamos hablando acerca de los auxiliares. Este, eh, en el libro que yo uso para enseñar. Es este, japonés para hispanohablantes. En este libro lo tenemos ahí en el server de Discord gratis, el cualquiera que lo quiera lo puede ir a agarrar y ya sea le puede avanzar por su momento o qué toca hoy, hoy toca japonés avanzado o intermedio, como lo quieran ver. <coughs> este, y aguanta que si quieren lo pueden agarrar. El profe faltó de traer a Marín para el vocabulario de blusa y falda lol. <laughs> ya ese ya se quedó en Monterrey. Sí, estamos viendo las voces. Hagan cuenta que en su momento yo me tuve que brincar 100 páginas de este libro para brincarme las voces y enseñarle los verbos y los adjetivos. Y aquí tengo todas las voces. Eh, ya vimos la, la, la pasiva, que son los que acaban en reru, dareru, la forma causativa, cero, saceru, y creo que eso fue hasta donde habíamos visto. Este. Nada más de este tema. Son como 100 páginas, así que sí, sí es muy largo. ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál va a ser su ganancia al momento de que, de que aprenden esto, esto de los auxiliares, los Hodoshi? Eh, ¿Su nivel de japonés va a, ser, va a aumentar mucho? ¿Se va a hacer más, cómo decir, finamente? ¿Se va a refinar? O sea, se supone que con el puro nivel básico de japonés ustedes ya se saben co comunicar, ya saben leer todo esto, pero cuando saben estos auxiliares... Su nivel de japonés se va a volver más elegante. Creo que elegante sería una palabra correcta. En donde ahora ya no van a decir, tipo, quiero comer. Ahora es, tengo hambre, Porque no he comido? O sea, ya poder dar eh, tipo de información más avanzaditas o decir el por qué o la causa de o debido a cosas así. <coughs> así que si sí, sí está chido y su nivel de japonés aumenta mucho. Este. Sí, yo sé que muchos de aquí son nuevos. Eh, relativamente. Eh, si se les hace muy difícil, nada más pongan atención. Eh, pueden hacer preguntas, no pasa nada. <coughs> este. Ah, quedó mi celular? Un segundito. Así que. Eh, no pasa nada, pueden hacer preguntas. Yo sé que sí va a estar un poquito difícil. Igual ya saben. Ya saben que pues aquí se les explica. Nada más quiero ver en YouTube. Cuál es el. cuál es el último. El lo último, la última clase que vimos de esto. 024. Gramática avanzada será esta. Ok, así ya lo encontré. Clase 2, la voz pasiva. Conjugación de grupos del verbo 1, 2 y 3. La voz pasiva, vamos a ver. Déjame lo busco. Y a M alejó tapé. En mis apuntes tengo la voz pasiva. Sí, sí, sí. Se supone que ese fue el último. La voz verbal. Uy, ya, ya, ya estoy aquí. Uy, papá. Sí, aquí vivimos. I son Si vamos a agarrar con el libro, nos quedamos con una explicación que dice: el complemento directo de la oración en voz pasiva pasa a desempeñar. ver... Eh... Una explicación que dice el complemento directo de la. Dame un segundito. Se me hace se me hace que yo lo encontré porque aquí dice grupo 1, 2 y 3. Y aquí está el grupo 1, 2 y 3. Entonces, esta es la voz pasiva. El complemento directo a la oración activa se desempeña así la función de sujeto a las oraciones en voz pasiva. Solo los verbos transitivos pueden dar oraciones pasivas directas el mismo tiempo. <laughs> ¡Ojo! Si sí está potente esto. Así que no se agüiten. No se agüiten si no lo entienden. Nada más, ahorita nada más estoy tratando de reconocer en dónde vamos. Ah, pues puedo ver el video. Ja, ja, ja. Aguéntame tantito. Ahí está, a ver si puse lo de los grupos. Voz activa. A ver. son El complemento directo. Eso. Sí. Ok, vamos a empezar desde aquí para no batallar. Así que... Ejeje. Sogen, la voz directa es lo último en mis apuntes. La voz pasiva directa. Va a estar potente. Este. Como diría. Luna Bella, no se asusten. Por lo que van a ver. Souhen. Bueno, no dijo exactamente así. Es pero... el mismo tipo de oración pasiva que existe en el español. Creo que sí. Déjenme más burro esto. Por cierto. Para los que están aprendiendo japonés y tienen poquito. Pues pueden quedarse, no pasa nada, ya sea porque quieran lo de los puntos, ya saben, para lo del viaje, o porque quieran ir viendo cómo es el japonés avanzado, que en realidad solo es nivel intermedio. Ah, eh, bueno, intermedio, avanzado, sí. Souhen. esa fue la última oración que escribí, profe. A ver, ¿cuál? Me, preocupa, me preocupan los nuevos. Es el mismo tipo de oración pasiva que existe en el español. Ah, ok, ok. Ahorita, ahorita lo veo en el libro. Me preocupan los nuevos que se vayan a asustar. ¡Eh, hey, Canda p Bienvenido. <coughs> es el mismo tipo de oración pasiva. Es el mismo tipo de oración pasiva que existe en español. Y a M. -A -J -P. Yo ya estoy asustado. Dice: <laughs> si Yo ya estoy asustado. Ya tengo casi el año aquí. Ok. Uf, lleva algo de texto y sí lo tengo que poner. Yo sé que algunos de ustedes ya lo escribieron, pero lo voy, lo voy a poner de nuevo. ¿Por qué? Porque ya tiene un rato que se, que se vio. Así que yo lo pongo. La voz pasiva. Esta es voz pasiva directa. GMP ya me dijeron, güey, que te fue con madre el, el 31. ¿Qué, ¿Qué fue exactamente lo que Ay, hiciste? Son de ahí. ¿Ya, ya habías comentado. Página 184 del PDF y dice el complemento clireclo de la oración en voz activa. Pasa a desempeñar la función de sujeto en las oraciones en voz pasira. Solo a verbos transitivos pueden dar oraciones racirsas directas. Es el renis tipo cliorción pasiva que existe en español. Ok, eso, eso lo que dijo, lo que dijo Aizon, apúntalo, para no escribirlo. <laughs> Dice, pues lo de siempre. Me dijeron que te fue con madre, güey, que tú que tenías mil personas, que llegaste a tener mil no, no sé si tuviste más o qué, pero me dijeron que te fue con madre. Así que, felicidades. Lo voy a leer antes de que empiece a poner lo siguiente, solo para que quede aquí registrado. Dice, el complemento directo de la oración en voz activa pasa a desempeñar la función de sujeto en las oraciones en voz pasiva. Punto. Solo los verbos transitivos pueden dar oraciones pasivas directas. Punto. En el mismo tipo de oración pasiva que existe en español. ¿Quién entendió? Pero nomás ese día, nos volvemos en un media de cinco. <laughs> Me dijeron que estabas hasta la madre de chinos y de americanos. A ver, <coughs> déjenme. proceso tantito lo que les acabo de explicar porque si sí está medio potente. Dice, el complemento directo. Para empezar, ¿qué es el complemento directo? Taiwaneses, eh, bueno, es, eh. El complemento directo. Recuerden que es lo que está marcado por la partícula O. Lo que va adelante y lo que va atrás. Esto señala el complemento directo. Aquí generalmente va un verbo. Así que, eso es el complemento directo. A ver qué dice. El complemento directo de la oración en voz activa pasa a desempeñar la función del sujeto en las oraciones pasivas. Ok, esto, esto que, va, que va al final de la oración va a pasar a ser el sujeto cuando hablemos en voz pasiva. Ahorita, y si dicen, ah, no, pues sí, qué bueno que Juanito le pegó, qué bueno que se defendió. Ahorita les explico qué es eso, lo de la voz pasiva, porque pues se supone que es lo que venimos a ver no es como que voy a suponer que ya saben. Es, eso es lo que vamos a enseñarles. Dice, punto, solo los verbos transitivos pueden dar oraciones pasivas directas. Ahora, ¿qué, qué es eso de los verbos transitivos? Los verbos transitivos son los que tienen la partícula O, oh, déjame lo marco bien porque no, no se ve bien. Ahí está. Existen dos tipos de verbos, transitivos e intransitivos. Vamos a ver cómo que los que transitan y los que no transitan. Ahora, los que transitan son los que transitan a través de la partícula o. Hasta aquí no creo que haya nada difícil. Todavía no se metan en pedos, vamos a ver partes por parte. Este, hasta aquí no hay ningún problema, ¿verdad? Estamos viendo qué tipo de verbos hay. Transitivos e intransitivos. Los transitivos necesitan la partícula O para, para entender el rollo. Ahora, eh, ¿para qué sirve esto? Supongamos que aquí pones Taberu. Taberu es comer. Y si pones la partícula O, aquí del lado directo tienes que poner qué fue lo que comiste. Así que si pones sushi o más estás diciendo en japonés perfecto, comí sushi o como sushi. Como sushi, sí, presente, como sushi. Así que, eh, uy, vamos a poner aquí sushi. Sushi o ave más. Sabe más. Eso es un, eso es, vamos a ver si ya entiendes, nutrica ya con los ejemplos. Dice el complemento directo de la oración en voz activa. Ah, ok, ya estás poniendo lo, lo, lo otro este ha en cuenta que esto es un verbo transitivo sí perdón el complemento directo el complemento directo es cuando cuando agarras un verbo y utiliza la partícula o transita a través de la o para que sepas el qué. en este caso el verbo sabe más todos sabemos que es comer pero tú tienes que indicar qué fue lo que comiste. Aquí, obviamente, eh, entre, entre el verbo y el que, que este o casi siempre yo lo veo como si fuera un que. ¿Por qué? Porque aquí dices comer y este te dicen que. Y aquí pones lo que comió, sushi. Comer que. Tostadas. Y ya, cuando, ya cuando tú lo escribes bien. Tostada O, además, es como tostada. <laughs> no tiene, no tiene ninguna, ninguna dificultad, así que acostúmbrense. No, no significa tal cual que, pero la O, la partícula O, se, es como si te estuviera preguntando qué. Comer, qué come sushi. Si aquí en lugar de, de comer ponemos no más, que no más es tomar. No mi más sería Blink, bueno, espacio en blanco, o no mi más. Ahora, díganme alguna bebida, o algún alcohol, o lo que sea. ¿Alguien me puede decir alguna bebida? Ojo, las clases de gramática. Trato de no, de no escribir en japonés lo más que se pueda. Porque imagínense que si de por sí no le entienden. Y lo hacen, los escriben en letra que no le van a entender. Me van a meter en un pedo, así que acostúmbrese Dice, comí este en pasado. Bueno, por eso dije comer. ¿Comer qué? Sushi. Come sushi. Ok, dice saque. Simplemente si vamos a decir que toma saque, sería saque o nomi más. Tomo sake ¿Y cómo sabemos que queda? Porque es tomo. Este es el verbo tomar. ¿Qué toma? Por eso por eso este lo siempre yo lo veo como un qué. Tomar, qué, a qué. Si aquí fuera agua, diría, eh, ah, ¿cómo se llama? Eh, misu, misu, oh, no mi más. Tomar, qué, agua. Así que la partícula o sirve para eso. Eh, con algunos verbos tienes que indicar el qué esos son los verbos transitivos ahora, hasta aquí ¿hay alguna pregunta? y sí, como dice ahorita Aison, comí es tan pasado sería, eh, solo lo cambias a tabemashita sushi o tabemashita es comí ¿qué comí? sushi watashi no, no veo Deme un segundito a ver si alcanzo a ver. Watashiwa, sushi o... A ver más. Sí, ahí pusiste correctamente yo como sushi. Hasta ahorita, ¿tienen alguna duda con... Hola Miyako, ¿tienen alguna duda con la partícula O? Que esto de la partícula O... Así le decimos, pero en, en realidad, si lo quieren ver como un nombre más complejo, va a ser el complemento directo. ¿Por qué? Porque está complementando directamente a esto. Es el complemento directo del verbo. <laughs> Nada más que muchas veces que simplemente le dicen. Ah, la partícula O, oh, es el que es el puente, es el que enlaza, es el que te dice. Pero se les olvida que el nombre en realidad de esto. Se llama el eh, es el que marca el complemento directo. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Sushi o, sabe más. Saqueo, no mi más. Saque, perdón, ni sudo, no Ahora, ya que sabemos que estos son los verbos transitivos, que es un verbo transitivo, el que utiliza la partícula o, para transitar, trans, transitar, transitar creo que es la palabra correcta, transitar. Así que en, así sin que yo les haya explicado, ¿cuáles se imaginan que son? Ya como es de básico el japonés, ¿cuáles se imaginan que son los verbos intransitivos? Quiero ver quiero ver quién sabe o, o quién se lo imagina o quién llega a la, quién puede llegar a la conclusión que también una habilidad buena para el japonés es poder llegar a conclusiones no necesariamente necesitas saber todo el japonés puede ser bueno llegando a conclusiones y con eso puedes llegar lejos sí la partícula o marca el complemento directo y es eh, un verbo transitivo porque trae la partícula o que ocupa para un intransitivo correr doje yo sé, pero no la diré. Yo soy Vega. <laughs> Son los que no tienen la calca para transitar en la CDMX. Literal. Bueno, no, no literal, pero. A ver, dice Mine. Los que utilizan otras partículas, quizá. Eh, no otras, pero creo que es más común que lleve la partícula Ga. Y, por así decirse, o la manera sencilla de responder es. Todo. Todo verbo intransitivo es el que no es. Todo el intransitivo es el que no es transitivo. O sea, I don't die. todo el que no trae la o. Aquí en el barrio se les llama mamaluchona Luchona, o sea, lo hace sola xd. <laughs> Dice alguien, no lleva la partícula. No necesita partícula, pero creo que muchas veces se utiliza la partícula ga. Creo que como quiera en su momento lo vamos a ver. Ah, ya aquí estábamos el sujeto de la oración pasiva o marcado con guau, ga y el complemento gente con A ver, tal lo veamos como quiera, pero sí. Eh, por ahí teníamos ejemplos de eso, pero no sé dónde quedó. Pero bueno, así es como distinguen entre el transitivo y el intransitivo. El transitivo está bien fácil, siempre va a traer la O. El intransitivo es el que no trae la O, por si no, por si no quieren batallar. Así que mmm, voy a borrar esto. Déjame, déjame, dice. También hay verbos que son ambos transitivos e intransitivos. ¿Eh? ¿Cuál sería un ejemplo, Vega, de un verbo transitivo e intransitivo? Dice, ¿no son verbos que necesitan un complemento directo? Los que necesitan el complemento directo son estos: los que traen la partícula O. Y los que no necesitan el, 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 ¿cómo se llama? el complemento directo son intransitivos y si igual hay intransitivos que llevan la partícula o no eh, pues es, es lo que dijo Vega a mí se me, so, me sonaría raro pero pues también no se me hace raro que haya excepciones pero bueno a ver eso yo fue... soy Vega en español dormir puedes dormirte o dormir a Ale Ah, ale, específicamente. <laughs> dormir, dormirte o dormir a alguien más. Ok, déjame acabo de leer. Dice, el, voy a empezar otra vez. El ya voy a empezar otra vez, pero ahora ya les expliqué una parte. Así que dice, el complemento directo de la oración en voz activa, o sea, el complemento directo de una oración en voz activa pasa a desempeñar la de sujeto, en las oraciones en voz pasiva. Ok, dice, solo los verbos transitivos pueden dar oraciones pasivas directas. O sea, solo, solo los que traen la O pueden ser eh, pasivas directas. Ahorita vamos a ver qué rollo. Aquí están los ejemplos, no se preocupen. Dice, es el mismo tipo de oración pasiva que existe en español. Ok, ahora vamos a ver los ejemplos. Ya voy a borrar esto. Sí. Hay que dormir a Ale. Espectro <laughs> 502, bienvenido, bienvenida a esta bonita comunidad de Twitch. Espero que aprendas mucho, que hagas muchas preguntas, te bien con los demás y te diviertas. Pongan el sonido del, del, del perro que atropellan y ahora sí digan, hay que dormir a Ale. <laughs> Ahora sí, dice... Bueno, voy a parar. Dame un segundito. El sujeto de la oración... En voz pasiva... va marcado con gua o Yo soy Vegas. Hay que dormir a Ale. Te la bañaste con el sonido. Ay, ay. Eh, no me hagan reír. Perdón por el redazo, Perdón por sales. Va marcado con... Y a, M -A -L -E -J -P. Profe, me quieren aplicar la que le hacen a los periodistas GMP50SAD. <tú <túntos> dai. Era tan joven. Jalo, yo duermo con Ale. Y el complemento. Uh, generalmente esto lo pondría de rojo. Lo que está subrayado, pero como dicen que no se ve muy bien, pues lo subrayé para que sepan que es importante. Y si ya me entero, que de... Aison me debe mi guaria o ahí, profe jefe. Yo soy Vega. Ale, Aison o yo. No podemos ser ambos. Ahora. Ah, ahí, va, ahí vienen los ejemplos. Taro. Sougen Dice Mia que como refregados no. ay Ishiro. Aisondai. Dame a Ale hoy Vega, le debo su dosis de BL a Mia Kou. Ale ven a mi Ale. Yo soy Vega. Está bien. Te lo rento. Digo, te lo presto. Adri Laser, bienvenido, bienvenida a esta bonita comunidad de Twitch. Espero que aprendas mucho, me hagas muchas preguntas, te ayuden con los demás y te diviertas. Bienvenido. <coughs> ah, ¿cómo es? ¿Yorocoso? ¿Yocoso? Yocoso. Creo yo y Yokoso. Y a MLJP. Profe, haga algo. A ver, a ver, a ver. ¿Quién quiere sacrificar a Alejandro? <laughs> Ya les he dicho que en clases no sacrifiquen a nadie. y Ishiro. Y el ejemplo abajo sería. Miako Ese look entonces. Ishiro. Haro. Y hubo un cambio objeto que es el complemento agente. Y luego aquí va la partícula O, y va la partícula Ni, Tataita. ¿Quién yo? pues unas dos. Mine. No, parecen matemáticas. Tataita. <todos> <todos> Esto es la voz activa. Ahora, espérame, esto estoy acabando de escribir. Voz activa. En realidad son dos. Son dos enunciados eh, acomodados en diferente orden. Eh, y el otro es ni. Y este es voz. Verbo voz activa. Verbo en voz activa. El ni es ta, -ta careta ta, 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 -ta, -ta. ta, -ta, -ta. Esta es voz pasiva. pasé Esta nivel voz pero ahí me quedé ya no entiendo ta, <laughs> <laughs> todavía, todavía no acabo de escribir y ya están, todos, ya están todos bien estresados. Verbo, voz pasiva. Verbo, voz. Del 1 al 10, ¿quién le entiende sin que yo todavía haya explicado algo? Eh,shiro. rojo. Voy llegando y ya se me desvielo el cerebelo. <laughs> Mieako. Lo importante es que tengamos salud. Y a M -A p sin pedos, sin pedos, un menos 10. Ahorita se los voy a explicar en español, tantito, y luego en japonés y van a entender. Solo que no me estoy dejando que batallen, pero en realidad todavía no les he explicado nada. Ichiro ha sido golpeado por Taro. Por Taro. Ahora voy a subrayar esto porque en realidad esto es el enunciado: es esto, más esto, más esto, más esto, más esto. Todo esto sería un enunciado. Si lo leyéramos sería taroba, ichiro, o ataita. Y abajo Jay es otro room. enunciado: ya llegué tarde, pero llegué. Y pero ahorita luego quién fue? Taroni. Atatacareta. Tatarakareta. A ver, ¿quién llegó? ¡Ey, Aiden! Bienvenida. Ah, mira, también anda aquí Kuroro. Y Balu, ya los vi. Porque estamos sumando, son matemáticas, no ya estamos viendo este. Ay, le fallé. Ya estamos viendo eh, cálculo. Cálculo en japonés. Ok, primero que nada, <coughs> apenas voy a empezar a explicar esto. Pero para todos los que siguen aquí, al chile, dense un aplauso. Todavía no explico nada y todavía y estar aquí casi 40 personas. Dense un aplauso porque al menos, al menos tiene valor. Eso es lo importante. Y ahorita les voy a poner una chinga chingazo diferente, ¿verdad? Pero valor ahí. Ya me espanté. A ver, para, para los que apenas van llegando y no saben qué rollo. Hoy es japonés avanzado. ¿qué, Ey, Gonzalo, ¿qué onda? Los culos no heredarán la tierra del sol naciente. ¿Vas a pasar? No. Ah, ah gracias. Ay, sonrai. Hacer... Que taro y ichiro hagan eso conmigo. <laughs> este, ok El asunto está así. Ahorita es miércoles de. Mi no espere ando trabajando. Jaja, ja, ja, ja. mejor ya me voy asterisco muy eh... asterisco. <laughs> este, ah, pues si quieres deja, la, deja farmeando la computadora tú Miyako, porque ya saben que si dejan el stream prendido se llevan puntos y con los puntos lo pueden canjear por un boleto de la rifa de un viajecito para Japón, que no lo puedo estar diciendo todo rato, pero al menos de que algún admin pueda hacer en, en su computadora en un documento de Word o de texto, eh, el desde de que, hola, el profesor te recuerda, o oh, hola. Yo, admin, te recuerdo que si haces esto, te puedes llevar esto, porque no lo puedo estar diciendo a cada rato, porque no se puede. Pero <coughs> si un admin pudiera hacer eso, estaría genial. Cada hora, por ahí, media hora, poner un, un, un mensaje allí. Dice, solo programa un timer en el bot de chat. Ah, eso está bueno, GMP. Inbox Mientras tanto por, por ejemplo, Mientras sucede eso Key rojo Y yo que ni tengo pasaporte XDD Primero llegar al VIP Un, un paso a Alves vez. <laughs> Ok, aquí va, la, aquí, va, aquí va Aquí está el asunto La clase de hoy es japonés avanzado O intermedio, como lo quieran ver Pero yo les voy a explicar todo, no se preocupen Así que vamos a ver Lo que está de azul simplemente es el enunciado, como yo se los pondría en cualquier otra ocasión. Simplemente que ahora aquí trae indicaciones de qué es cada cosa abajo. Si yo se los quitara sería un enunciado más común y corriente como los que han visto. Ahora vamos a ver. Aquí el enunciado sería Taroa y Shiro Se supone que este verbo es el de golpear, ¿sí, no? Pegado. ¿Golpeado, pegado? ¿Cuál, ¿Cuál sería la palabra correcta? ¿Alguien me podría decir si es golpeado, pegado, es lo mismo? Este, aquí simplemente lo vemos que están pasado. Ita. Ita, Ita. Entonces. Ah, ojo. Aquí, como, como ejercicio para ustedes personalmente, recuerden que si es ITA. ¿A qué, a qué, a qué pertenece? Eh, ¿El ITA? Es, es como si fuera iku Perdón, es como si fuera Q. Así que sería Tataiku. Tata ¿Cuál sería la forma normal? Tataiku. tataku tata Ah, es el de Tataque. Al de Atacó. Ataque. Ataca. Tata. tata es Tata rakimasu? Dice, pegado sería correcto, pero no lo usamos así. Golpeado es el natural. Este tataita es el de el que dicen hoy tatate tatate, ¿cómo? tatatekoi. Cacatekoy. No, este es otro. Katatekoi. Tataita. Tatarakimas. Tatarakimas. más Dice, es tataku Y entonces si sí es Q. ¿Saben por qué? ¿Por qué les dije que, que era Q? tataku Sí, sí, a mí también. Por Elita. Cuando, ¿Recuerdan que, le, que ayer les mencioné vagamente. Hola, y dice My Alicat. Hola My Alicat, mi gato del callejón. Dice, hey, ¿qué opinas sobre quién? Mis, Mr. Salas y su nuevo reto. No sé quién es Salas. Ayer me dijeron algo de Salas, creo, pero no me lo explicaron. Este... Ahí es la primera interacción. Hola, sub. sub. Honey. Yo no sé quién sea, pero si nos los explicas, entendemos. Ok, simplemente aquí es un verbo del grupo 1 que su terminación normal es ku, tataku. Era tataku, ¿verdad? <laughs> así que como ese tataku, que es como golpear o golpe, se hizo en pasado, se quitó el ku y se puso elita, así que queda como tataita. Así que aquí ya, ya dice golpeado. Ku ita, que, gracias, gracias, Mayali. Este. Por eso, primero que nada, por eso por eso está aquí. Tataita. Es que a alguien le pegaron. Dice: es un profesor de inglés que está aprendiendo japonés. Eh, pero, ¿cuál es el reto? No, es que, o sea, sí. Sí, me habían dicho ayer que era un profesor o algo así, pero no me dijeron cuál es el reto ni nada. Ok, aquí ya tenemos que es golpear. Y aquí tenemos la partícula O. ¿Recuerdan para qué es la partícula O? Ah, llegó otra persona nueva. Mira. Ah, no, pues fue él. Adri, Adri Laser, bienvenido, bienvenida. Ojo, la pura partícula O nos está indicando que es ¿qué? En este golpeó. ¿Qué fue lo que golpeó? ¿Qué golpeó? A ah, Ichiro. Eh. ¿Quién? Taro. Taro wa? Ishiro Taita ¿Ya le entendieron al primero? Dice, transitar el golpe de Taro a Ishiro. Exactamente, le acomodaron un chingazo. ¿A quién? A Ishiro. ¿Por qué? Porque golpearon a quién. Perdón, ¿a qué? ¿Qué golpeó a Ishiro? Taro. Por eso aquí en la traducción está Taro ha pegado a Ishiro. Taro, wa? ¿qué hizo Taro? Tataitao le pegó a. Bueno, por así decirse, uh, Ichiro dice, inmersión increíble cada, cada día por todo el mes de enero en su canal de YouTube. Tiene la explicación más al fondo del reto. Inmersión. Sí, yo también. O sea, yo por mí no tengo ningún problema. Su, tú sigue explicando. No te he entendido todavía, pero tú sigue explicando. No tengo ningún problema. Ah, el reto es que tanto japonés aprende en un mes pues, en un mes si te vas a poner de verdad así de que no unas siete o ocho horas acá te avientas el básico con la mano en la cintura aviéntemelo para acá dígale que yo en el mes lo dejo lo dejo como nuevo Así que al principio ya entendieron la primera frase. La primera frase no tiene dificultad. Simplemente dice Taro, la, la, la pura partícula wa nos está indicando mucho. ¿Por qué? Porque eh, se supone que lo que está del lado izquierdo una condición para, para marcar algo con wa es que ya lo conozcamos todos. Así que ya conocemos a Taro. Ahora vamos a hablar de Taro. O respecto a Taro, hablando de Taro le pegó a Ichiro Dice si dijera Watashi ni ataraka es fui golpeada Iwani Watashi Watashi No creo que no creo que el ni no, no va ahí creo no me hagas mucho caso sería Watashi Watashiwa wa careta no sería taita Watashiwa Tataita des. Creo que sí sería Watashiwa Tataita des Fue golpeado por mí. Así que hasta ahorita ya le, ya le entendieron. No hay nada difícil. Simplemente lo único que se ve difícil es que hay muchas cosas, muchas palabras, muchas letras en el pizarrón. Pero fuera de eso no está difícil. Simplemente es taro. Articula gua Partícula web nos señala de quién vamos a hablar. ¿De quién vamos a hablar? De Taro. ¿Qué pasó con Taro? Por eso aquí está el sujeto. Aquí están las letritas. Taro es el sujeto. ¿Qué pasó con Taro? Eh, este es el voz, perdón, este es el verbo en voz activa. Le pegaron a alguien. Entonces, en el otro sería Ichiro fue golpeado por Taro. Exactamente, alguien. Todavía no llegó a ese punto, pero sí. Dice Simón, eh, entró hace poco a estudiar japonés. Eh, ya sé quién es ese man del inglés dice ah güey mi mente está me vas unísta taraqueta y golpea para el autobús ay güey me duele qué pasó que ya le entendiste ojo simplemente son los primeros enunciados avanzaditos por así decirse no estamos eh, descubriendo la bomba atómica ni nada así, solo son cositas, solo quiero que me digan si entendieron lo primero, Taro es el sujeto, por eso aquí está el sujeto Taro, ¿qué pasó con Taro? ¿cómo sabemos que es el sujeto? porque está marcado con la partícula W, ¿qué pasó con Taro? Ishiro, Ishiro es el nombre de otra persona ahora, aquí lo dejamos por un pronto, por pronto lo dejamos ahora, aquí tenemos la partícula O ya sabemos que la partícula O nos indica que el lado derecho hay un verbo y del lado directo es a quién afectó ese verbo. En este caso es golpear, pero está modificado en pasado, así que es golpeó. Golpeó qué en este caso fue Ichiro. Y recuerden que la partícula O marca el complemento directo, así que este que dice C directo es complemento directo. Ichiro es el complemento directo del de verbo. En este caso el verbo está en pasado, que es golpeó a quién, a Ichiro. Por eso la traducción es TARO. Ha pegado a Ichiro. Taro pegó a Ichiro. Esto es la voz activa. O se podría decir que es la versión normal. Verbo con voz activa. Hasta aquí no hay ningún problema. Fulanito le pegó a Menganito. El sujeto le pegó al, a alguien. Hasta aquí. ¿Hay alguna duda? Esto sería, hasta ahorita esto sería un enunciado común y corriente. Lo único que tiene es de que trae cosas. En el siguiente va a haber modificaciones. Ahí sí. Pero también se los voy a explicar. Dice: Algo, algo, ¿qué? algo que notar eh, es golpear. Así que un golpe o una palmada. En cambio, golpear de Naguru. Ah, entonces es como que le dio un. A ver, dice Mine. Profe, no recuerdo para qué era esa forma de conjugar el verbo, la terminación ita del tataita. ¿Me lo puede explicar por FIS? Sí, simplemente lo hicieron en pasado. Es pasado informal. Esto es pasado informal. No. Dice: es que no es A eh, tatakata con doble TA. Recuerden que eh, en el grupo 1 se conjuga dependiendo su terminación. Lo voy a poner aquí. Si el verbo del grupo 1 termina con U. u o ru se va a conjugar como va a ser igual a T, t A. Su terminación va a ser T, t A. Si termina con Q o gu su terminación de Q es. Ahí. Con Q es ITA. Y si termina con gu es I D Ah, antes de que pase a la siguiente, esto está súper fácil de explicar. ¿Por qué? Porque el Q es así, el GU es así. Simplemente es intenten, contenten y adivinen qué pasa acá. Si yo lo escribiera el Ita, así sería Ita y adivinen cómo sería Ida. Sería igual. Pero lleva tentén. Así que el que no lleva tentén, aquí tampoco lleva tentén. El que lleva tentén, acá lleva tentén. Ese es un método en que así me lo aprendí yo. Aizondai. a mi mente. Pero bueno, todo vale la pena para ir a Japón e ir a un mad café y que me digan o gozujinsama, saigo sujinsama, dosou dosou, y que me traigan mi pastel y me hagan mi conjuro para que sepa más rico consumo uno uku. Mine. Hay muchas gracias arroba y guión bajo am guión bajo ale guión bajo jp y profesense y carita con ojitos felices. Los que terminan con su se hacen en chita cuando los vas a hacer en pasado. Los que, lo, los que terminan con mu, nu y bu se cambian a n, d, a. Por eso se puede decir que es fastidioso hablar japonés informal. ¿Por qué? Porque eh, simplemente en formal solo dices, por ejemplo, tabemashita", y Le agregas mashta y ya, se acabó. Pero acá tienes que ver en qué terminaba el verbo, por ejemplo, taberu. Dices, ah, ok, tabemashta termina en ru, taberu. Bueno, vamos a, vamos a escoger otro, otro verbo. Vamos a escoger. Vamos a escoger el de. Asobu. Si yo digo Asobimashta, significa jugué. Es en modo formal y en pasado. Pero si tú lo vas a decir en informal, tienes que saber primero cómo se llamaba el verbo antes de que lo conjugaras en formal. Y en su forma base, o en su forma de diccionario, creo, se llama Asobu. Así que. Y a m a l -J -P. Los que usan solo formal no tienen amigo y por eso jamás aprendí un modo barrio, blog o trail. <laughs> Así que dices, ok, el verbo es Asobu. Jugar es Asobu. Dices, eh... ay, aquí está. Así que. Si tú lo escribes Asobu. Asobu. Cuando vas a, a transformarlo en pasado, le quitas el bu, vuelves a poner el aso y le pones el n de a. Y aquí a ya estás diciendo el pasado de jugar. A Así que sí puede ser algo molesto si, si, no, si no dominan este cuadro. Este cuadro lo tienen que aventar como si les dijeran cuánto es 2 más 2. Ya sea que se lo aprendan ahorita o mañana Pero se lo tienen que aprender Dice Hay una Ay canción son de sobre Escogió el popo, un verbo de del grupo 2 Con el tabero XD sí, sí, sí. <laughs> Por eso cambia otro Este Así que así es De que en realidad se quita el bu Y se sustituye por el NDA ¿Por qué? Porque dice que si es un bu Un nu o un mu Se pone NDA Así que ahora una pista es que todos en pasado terminan en A. Ya sea que sea TTA, que sea ITA, que sea IDA, que sea Shita o que sea NDA, todos terminan en A. Pero cuando tú vas a dar una orden, todos cambian a modo E. Si en lugar de poner la A, yo le pongo son de, estoy diciendo juega. Ya no estoy diciendo jugué, ya no estoy diciendo jugar, ya estoy diciendo juega. ¡Oy! ¿Dónde? Hoy, ¡cómo! ¿dónde? Que no me muere el bot. <laughs> ah, si quieres, eh, Ali, Alicat, pásale a, a algún admin el, el link y ellos lo pueden, lo pueden poner. O también, si, no sé si ya estás en el server de Discord, no lo puedes dejar en el server de Discord. Estaría muy bien. Y si no está, si no quieres entrar, algún admin, déjenlo en el server de Discord para yo también verlo. Así que, sí, esto es así como es, como se conjuga. Dice: si Ya vi el video, son 100 horas repartidas en el mes, 4 horas por día de meterse el idioma. No es tan pesado. 100 horas repartidas en el mes, 4 horas por día. 4 horas por día. Depende. Si tiene guía. Gracias Gonzón por poner, el, por poner el, el comando de Discord. Si tiene guía, en esas cuatro horas avanza un chingo. ¿Por qué? Porque imagínense, yo, mis clases son de tres horas. Si yo les diera cuatro horas especializadas a una sola persona, el vato acaba con un nivel de puta madre. Ya tiene todo acomodado. Eh. Dice, solo son 50 segundos es pegajoso y fácil de aprenderse. Dice, sí, pero no es tanto. Sí, yo sé que no es tanto. A mí me ha tocado aventarme siete o ocho horas en un solo día. Ah. Ok, no está tan difícil tampoco Dice el güey está I en Son Japón. Lo que hacíamos nosotros al inicio XD Ah, sí es cierto Al mero, mero inicio eran como 4 o 5 horas de stream Y ya después lo cambié a 3 horas Pero sí, ok Así que cuando ustedes ven eh, Algo que diga a, 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 A En este caso los verbos es pasado Si lo ven con la E es una orden Y ya si lo ven con el Y más o el Iru eh, Están diciendo que se está realizando esa acción asonde y más si yo digo asonde y más qué creen que esté diciendo ya voy a borrar este cuadrito asonde y más quizás algunos ya sepan otros quizás les va a aparecer vamos a ver a escribirlo aquí. A y más. ¿Qué significa a y más? A y, y a más. M A L J P. Jugando. Uh, uh, sí. El, recuerden que el más es hay estado tiene, así que es está. Y el a es jugando. Ando. Así que ese ando, ando, eh, recuerden que es el gerundio. Dice, de hecho, la memoria tiene un límite de retención por día. Eh, sí, te lo creo. No me ha tocado to topar mi techo ninguna vez. Pero, sí, no lo dudo. Pero sí, a ojo, ahora, algunos quizás lo conocen esto como la forma T-Iru. Pero recordemos que no es la forma T aquí tal cual. Pero sí es T-Iru. Este es el T y este es el Iru. Así que este es un está jugando. Dice sí, yo no recuerdo qué comí ayer. <laughs> Para que sepan el por qué es importante eh, saber el U-Tsuru, Kugu, ay ay no bu. I son die. I know. y yo lo he malgastado en aprenderme el nombre y habilidades de todos los campeones del lol <laughs> carita triste lol y lo eres plata <laughs> Yo soy platino y como quiera no me no me no enorgullece. No he alcanzado diamante, pero eh ocho tiempo desperdiciado para nada. Papu, no. Pero sí, para que sepan que sí importa ese cuadro del cucú. Eh, ya saben cuál. ¿Por qué? Porque esto lo pueden... Eh, como es esto, esto se ve mal. Oiga, eso no. Eso está feo. Suélteme que me lastima. Yo por eso no juego nada en ranque. Uy, pero juega el Así que eso fue solo una pequeña desviación para que sepan que ese cuadro sí sirve. Por más que se quieran voltear. El, el japonés los va a mandar de nuevo ese cuadro así que ese cuadro les dice automáticamente que este es Ita así que el Ita significa que la forma normal si lo quitamos esto era ku Tatakú es, es sería la forma normal aquí simplemente están pasado pasado golpear pasado golpeó a quién eh, a Ichiro quién taro así que a este sería el primer ejemplo. Taro wa Ichiro, tataita. Taro golpeó a Ichiro. Taro ha pegado a Ichiro. Hasta ahí no hay ningún problema. Esta es la voz activa. El, el verbo está en la voz activa. Y vamos a ver. Dice: el sujeto de la oración en voz pasiva va marcado con wa o ga. El sujeto de la oración pasiva. Ok, va a ser el de abajo. Y el complemento agente con ni. Aquí lo tenemos ya con ni. Así que ahora ya entendimos el primero, ahora vamos a ver el segundo. El segundo ejemplo es parecido, pero si ven, se cambió de lugar eh, el sujeto. <coughs> ahora el sujeto, el primero el sujeto era Taro. Taro. Ahora el sujeto va a ser Ichiro. Pero vamos a expresar la misma idea. Simplemente que pues, ya no puedes decir. Eh, por ejemplo, el primero es Taro le pegó a Ichiro. Ahora vamos a decir Ichiro fue golpeado por Taro. O sea, es lo mismo, pero lo estás diciendo desde otro punto. Y a eso se le conoce como la voz activa y la voz pasiva. La voz pasiva fue, puede decirse quién es la víctima. ¿Cuál era la otra palabra que había? ¿La, vi la víctima o el. Ah, eran, eran tres palabritas. ¿Quién fue la víctima? O el. Uy, se me olvidó. Es que no, no. La siguiente palabra no es mala, es buena. O el ganador, por así decirse. No, no es ganador la palabra correcta que busco. Pero el. el ganón, por así decirse. Recordemos que la primera simplemente dice. José le pegó a Pedro. Sogen. Victimario. Victimario, no tal cual, victimario. Dice, esa partícula ni me va a matar. <laughs> no tal cual victimario, sino que. Eh... Songen. O agresor. No, 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 es que se están yendo ustedes por otro lado. Hey, sí, usted, rojo. Ustedes usted están yendo. El activo y el pasivo, jajaja. Sí. <laughs> este, pero se están yendo por otro lado. La voz pasiva marca quién fue el que recibió el castigo. ¿O la fortuna? Quiero decir una buena palabra Recompensa Creo que sería la palabra correcta Recompensa ¿Quién fue castigado o recompensado? Dice entonces La única Sofía, forma de saber si es pasivo o castigado Es por la película boni. Dice je, A ver, a ver No, no es el receptor Es como Simplemente es El, el pasivo es el que Fue premiado o castigado Por así decirse Premiado o castigado Ya para no batallar Dice, gente, por si les interesa, la Fundación Japón de México está ofreciendo un curso con profesor de seis meses gratis, básico, solo para la el, el link lo pone un mod. Barril spam. Pues déjalo en el servidor de Discord, no tengo ningún problema. Pero es que aquí no te va a dejar, al menos de que se lo des a un ser, a un admin. Sí. Eh, eh, premio o castigo. Eso sería la forma correcta. El. Dice, no importa dónde esté, siempre escucho de Fundación Japón. De Matías ¿En dónde recae la acción algo así? No, en dónde recae la acción es el complemento directo. Es esto. Sogen. Beneficiado. Beneficiado, perjudicado. Creo que esas serían las palabras, las palabras correctas. Eh, en la voz pasiva te dice quién fue el beneficiado de algo o el perjudicado de algo. Es, eso eso está, está muy buena la... La palabra, apúntenlo. Benefic La voz pasiva nos dice quién fue el beneficiado o perjudicado de algo. apúntenlo apúntenlo. Apúntele bien. Porque los ejemplos que me estaban dando ustedes me lo estaban dando respecto al a ejemplo este. Déjame leer. Uh. Entonces, el que lleve la partícula ni es quien recibe la acción. No, 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 porque mira aquí, esta es, la, esta es la traducción del primero: Taro ha pegado a Ichiro, Taro pegó a Ichiro, pero aquí es Ichiro ha sido golpeado por Taro, Ichiro. Fue golpeado por Taro. Este ni sigue marcando el complemento indirecto. En este caso está como complemento de agente, algo así. No me acuerdo cuál era la palabra. Dice: Ya revisé los profes, si pueden, met, met, si pueden métanse. Ah, nice. Ni casi siempre es el, el, el complemento indirecto. Así como este es el complemento directo, existe otro que se llama complemento indirecto. El complemento indirecto es, uh, puede llegar a eh, la pregunta, así como el go, la partícula o se contesta con qué, como comió qué, sushi, qué rojo. Fui a checar, parece que es el sujeto compuesto. Bueno, y si aparte y dijera eh para, mar, para hacer el, el, el complemento indirecto, el complemento indirecto se responde con quién. Así que sería eh Watashiba, No sería Watashini. No, es que ahí sería alguien más. Yo fui a comer con mi novia. Creo que, creo que eso sería correcto Watashi Y luego sería eh, ¿Cómo se dice novia en japonés? Watashi Ahí va marcado normal Watashi Y luego ¿Cómo se dice novia? ¿Koibito? ¿Koibito es para un hombre? Kanoyo Watashi wa Kanoyo ni Sushi o Tabemashita Ahí sería eh, Correctamente Sí, kanoyo lo pongo aquí Sería Watashiwa. Aquí tenemos al sujeto. Y luego kanoyoni. Ka no Aquí tenemos la partícula. Este sería el complemento indirecto. Y luego sería tushi o oh, este sería el complemento directo y aquí nada más se pondría qué fue lo que pasó con el sushi. Have masta, comí, comimos. Este es el verbo. Cohibito es amante, creo. Coito. Ah, mira. Tú cuentas para celebrar. Ahorita ahorita te hago VIP. Y aparte con tu VIP, te, que ya creo que eres el VIP número 25 de este canal. Les recuerdo que solo hay 25. Dice, ahí sería Kano Yoto. Sí, es lo que estaba pensando. Porque diría con mi novia. ¿Cómo sería acomodarlo, Vega, para que quede con complemento directo? Quiero que lleve un nick. Aparte de que ya se ganó un VIP, que ya son inquitables. Dice, uh, dice Jeden: A ver si entendí. El comportamiento. No es comportamiento, es complemento. El complemento indirecto es el quién. ¿Sí? Y el complemento directo es el qué. Sí. Hasta ahí. Con el quién, a eso ya está de más. Eh, el quién se responde con el. Con el ni y el que se responde con el o. Dice, baite, wey, está bien, ando tosi tosi. <laughs> Dice, ese es indirecto y Taberu no tiene indirecto. Ah, sale. La <laughs> Ah, sí, por cierto. Eh. y no va a ser y responda no sí te respondí que, que sí el, es que no es comportamiento es complemento la C significa complemento esto eh, cuando tú quieres saber cuál es el complemento indirecto va marcado a fuerza por la partícula ni y se responde con un quién dice no de que si sí estaba bien o sea lo que pusiste arriba sí Solo que pusiste dice es el qué o con el quién. No, la partícula el complemento directo eh, se marca con el ni y, la, y se responde con un quién. Ustedes salud. Y la partícula o oh, es el qué y es el complemento directo. O no le entendí. Ok, ah, les recuerdo que también los VIPs son. ¿Cómo decirse? Una vez que alguien se lo gana, ya no hay. Y me volvió a ignorar. Es que no te entendí entonces. Este, una vez que. <laughs> Deja tú. Y lo siguiente que voy a poner es un anuncio. De lo que voy a ponerle el VIP a. A Kate. Este, una vez que hay VIP, ya no hay desvip. De este. Así que solo, que solo tengo 50. Y creo que él ves el número 25, así que mientras les dejo un anuncio justo de que. Ah, no, estoy enfermo. Este <laughs> Para los que no lo habían visto, así son mis anuncios tan chistosillos. Déjenme, estoy. Vamos a ver. Vamos a, vamos a cambiar un tantito al modo PC. En el modo PC ustedes van Ustedes ven lo que yo estoy haciendo. Vamos a ver a comunidad. Gestor de funciones. Y es aquí. Fíjense, tengo. Tengo ya bastantes VIPs. Miren. Vamos a ver. Añadir uno nuevo. Vamos a buscar a Hey Rojo. Ahí está. Y va a ser el VIP número 25. Adecito. Gracias por suscribirte, lo aprecio mucho. Ah, ya no lo vi. Bueno, listo. Ya nada más presiona F5. ¿Y quién fue ¿Quién, quién se suscribió? Dame Un segundo. Ahí está, Adecito. Adecito, muchas gracias por la sub. Gracias, gracias. Ah, espérame, todavía no ha regresado a la pantalla principal. Ahí está. Dice: sigue con lo que haces. A ver, no he visto nunca. A ver, no te he visto nunca, pero siento que te lo mereces. Gracias, gracias. Fíjate, y yo, yo, yo iba a decir. Chale, no me suena tu nick. Generalmente aquí ya es como que una comunidad y de repente llega gente nueva y se queda, hay otros que llegan y se van y así. Pero dije, Adesito no, no, no me suena. Pero gracias, Adecito, gracias por, por tu sub, se agradece mucho. Es más, te voy a dar un agradecimiento. Ah, por. Ah, por. Bueno, para los que no saben, por ejemplo, Adesito va a pasar. va a pasar. Uh, Uh, en la lista que acabo de poner ahorita de los patrocinadores, bueno, para los que no sepan, eso que acabo de poner ahorita de, de que se escuchaba la Nyan Cat en realidad aparece como Konobangumiwa, Granas Panzanotechio de que es el siguiente programa, ha sido traído a ustedes gracias a la ayuda de, y aparecen todos los que se suscribieron en el mes anterior. Esos son los mes de, los meses... Ahí estamos en enero. verga tengo que hacer una, una lista nueva. Bueno, estos son los de noviembre, todavía no he puesto los de diciembre. Así que, en realidad, todos los que se suscribieron o me dieron bits, aparecen en esa. este Así que vas a aparecer en la de febrero. Y vamos a, a ponerle una un agradecimiento por la sub. Vamos a ver un tan. Tan, un tan, un tan. अलगत कैप he <USNo> <hehehe>. Gracias por tu sub Está chido el comentario de que Chile no te lo conozco, no te conozco pero Se ve que te lo mereces Si supieras todo lo que, lo que se hace aquí en este canal De hecho si te gusta aprender japonés o te interesaría Solo que si llegaste hoy Hoy tocó la, la clase de japonés avanzado Generalmente son más agreda, agra, agra, no, Amigables Amigables Ahorita les estoy pegando, pero les estoy pegando despacito. Vamos a ver. Vamos a continuar. Así que hasta aquí simplemente cambiamos el sujeto del lugar. Ya no estamos hablando de que Taro le pegó a Ichiro. Ahora estamos, vamos a decir que Ichiro fue golpeado por Taro. Como ven, el, el sujeto en la primera oración era, el sujeto era Taro. Ahora el sujeto va a ser Ichiro porque vamos a decir que Ichiro fue golpeado por Taro. Aquí es el complemento directo, de Ishiro, porque está al lado de la partícula O. Y aquí es el sea gente. Porque, pero quiero checar por qué le pusieron sea -A gente. Complemento, gente. ¿Qué no viene siendo el de la partícula indirecta? Que de la partícula indirecta. Jake, 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 bienvenido, bienvenida a esta bonita comunidad de Twitch. Espero que aprendas mucho, me hagas muchas preguntas, te ayuden con los demás y te diviertas. Bienvenido. Ah, ¿cómo era? no, Yo complemento a gente. Sí, el complemento a gente es el indirecto, ¿no? el complemento agente indirecto, creo, no sé. No me gusta que me le cambien de nombre, pero sí, miren, aquí solo cambió el lugar. Taro ahora pasa a ser el que le pegó. Bueno, X ya ya, ya ya quedó muy remarcado. Ichiro ahora va a ser el sujeto. Pero el verbo va a ser lo mismo, golpear. Ahora, ¿quién fue el que le pegó a Ichiro? Va a ser Taro, así que es Ichiro -wa hasta aquí no hay ningún problema ¿por qué? porque el sujeto siempre va marcado con wa ya sabemos quién es Ichiro ahora todo lo que esté después de wa es información nueva qué le pasó a Ichiro taroni eh, este taroni es como la según yo este debe ser el complemento indirecto pero no sé por qué ese complemento gente este él fue el que le pegó a él ahora aquí tenemos el verbo y ven esto, y esto en realidad es lo mismo. Tataita solo está en pasado, que el verbo original es tataku. Y aquí estaba tatakareta. Este, este probablemente se lo necesito deshilar. Des... De... No sé cómo se diga. Pero miren, se supone que es tatacu. Es Tataku. Ahora, vamos a transformar este Tataku en esto. Lo primero es. A ver, vamos a hacerlo en. Pasiva. La pasiva, un tap. <coughs> Déjame buscar. Ay, ¿dónde estaba? Estoy buscando la hoja. La, la hoja original. Está, aquí está. Eh, está en. Se pasó a pasado. Eh, es el eh, reu. Sí, -re no, es el re, es el rero. Se supone que lo que le vamos a meter aquí <laughs> es el rero. Guión rero. Dice, no mames, pensé que tú Que tu ta era un ta. Este. <coughs> Perdón. Perdón por cómo lo dije, pero me sacó de onda bien machín. Ah, sorry. Sí, es que mi hago así. Ok, aquí tenemos la palabra original. Tataku es golpear. Igual a. Golpe, creo que es golpe. Golpe, porque todavía no sé, solo es la palabra. Golpe. Ahora. Vamos a, a, a cambiarlo. Y le vamos a agregar Reru. Así que aquí lo primero que vamos a hacer es. Vamos a hacer el Reru para un lado. Lo voy a poner aquí. Reru. Esta es la voz pasiva. Ahora, vamos a poner aquí el Tata. gen. Tata -ku. No es pegar. Ker. No es pegar. Sí es golpe. O pegar. Es que no me acuerdo bien. ¿Me dijeron que entonces es pegar? Pero vamos a ponerle pegar. Verbo pegar. Ok, ok, gracias. Pegar. <coughs> Ahora, al Tataku, que como ven, aquí no hay ningún cambio. Simplemente es igual. Pero cuando hay conjugaciones, se elimina la última. Así que aquí, ojo, es. Ta, ta, q. ¿Cuál es el último? El q. Así que se elimina el q. Ay, de, hecho, de hecho, se queda como k. La u pasa a ser k. K. Y se le pone deru. Se le, aquí se le inserta el Reru. Déjeme lo escribo bien. Taka. Reru. Y van a decir, ok, ya vi que ya le pusiste la voz pasiva a Reru, pero taka ta ta, ta, kar, ta, ta kareru, No dice aquí esto. Así que, en realidad es porque ay, sí está bien, pero no está hecho en pasado. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir avanzando de RU. Y como vamos a hacerlo ahora en pasado, tenemos que quitar la última. Tenemos que quitar el RU y lo hacemos en pasado. Y el pasado es. Ta. Así que, en realidad, esto es pasado. Esto es pasiva, bueno esto también, bueno. pasiva y esto es el verbo. Va a llegar un punto, va a llegar un punto en que ustedes puedan reconocer este tipo de cosas. Si se fijan de la pura voz pasiva solo, te, solo nos quedó el re. ¿Por qué? Porque como de, de que originalmente era el re-ru, pero como lo hicimos en pasado tuvimos que sacrificar el ru para poner el ta, así que es ta ta careta. Y como ven, tatacareta es golpeado. O sea, no es golpear ni golpeará, es golpeado. Significa que ya pasó. Así que así es como llegamos a la conclusión de dónde apareció el tatacareta, que en realidad era del tataku. Dice, no entendí por qué se cambió Q por la K al final. Ah, esto, Q acá, fue por... Ah, ya sé, a ver, eso era porque... Eso era cuando se iba a modificar para hacer en pasado. Eh, eso pasaba con los, con los verbos. Ya lo, ya lo habíamos visto, pero no recuerdo exactamente cómo se le llama esa cosa. Que algunos verbos, la última vo vocal so, no, no, se, se respetaba la consonante, pero la última vocal pasaba a ser la A. No sé si alguien recuerda. Es para poder agregarle el rero. Dicen, okay ok. Si sí, se supone, ¿no? Ya lo habíamos visto eso hace mucho. Para poder conjugar, este se cambió al modo solo en la vocal pasó a ser A. Si aquí hubiera sido, no sé, una, una M, M E no sé, por poner un ejemplo. No, M U, aquí se hubiera respetado la M pero se hubiera transformado en A, así que sería tata mareta, no sé, por poner un ejemplo, por inventar alguna palabra. Así que, sí, aquí lo único que pasó fue que la U evolucionó a A, la K se respeta, y se le agregó el reru, pero el ru fue sacrificado para hacerlo en pasado. Así que es tata careta, tata careta eh, es pasado, pasiva y de, del verbo golpear. Así que es golpeó, golpeado. Ahora sí, voy a borrar tanto. Puedo borrar este pedacito de abajo para. porque no quiero que tengan tanta información. Ah, voy a borrar esto. Esto es de huevo que lo borro. No quiero que tengan tanta información porque si no se cuatrapean. Simplemente estoy explicando el de dónde salió ese ejemplo. De dónde salió ese verbo, ¿Cómo, cómo, cómo llegó a ese, a ese punto? Dice, sí, ok. Y que ya saben cómo cómo pasamos de que era tataku a tataita a Tata Tata kareta. No fue magia, no un hechicero no lo hizo. <laughs> La chida se excusa, pero, pero no 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 vayan por el mundo diciendo un hechicero lo hizo. Ahora ya tenemos aquí Ishiro Ishirowa. Aishiro, Taroni, ni Tatakareta, ta, 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 que viene siendo Ishiro, que es del que vamos a hablar, ha sido, este ha sido, aparece de aquí, ha sido golpeado, fue todo esto, Tatakareta. ¿Y por quién? Por Taro, Taroni, por Taro. Ichiro por Taro fue golpeado. Ichiro ha sido golpeado por Taro. No sé qué tanto le entendieron a este puro ejemplo. Seguramente hay muchísimos más ejemplos por hacer. No. A ver. Oraciones pasivas indirectas. La voz pasiva. Voz pasiva directa. Ah, ok, ok. Estoy... Sí, todavía hay más ejemplos. Ichiro jugó con Taro, sería Ishirowa Taro Tony Aso. No, creo que ahí llevaría, lleva además el. El, el ni. Aso. Barenda. Eh, ok, espérame. Está bueno este ejemplo. Déjame. Asobo no, aso Barenda. No, Asobarenda. Mm, Ishirowa. Para decir Ishiro jugó con Taro. Ishiro ha jugado. Ishiro. La traducción sería Ishiro Taroni con Taro. A sonda. Es que a, son... a sonda simplemente es jugó. Pero quedaría como a voz activa. Si simplemente pones a sonda, queda como voz activa. Para hacerlo en voz pasiva, tienes que meterle el re. El re y el ta. El ta para que sea pasado. El re para que sea pasiva. Nada más que estoy intentando ver cómo quedaría un ejemplo. Si se quería hacer, hacer el mismo ejemplo en voz pasiva, pero con el asobu. Sí, sí, sí. Nada más estoy viendo cómo quedaría en español. Sería... Ishiro jugó con Taro sería ishirowa Taro sería Taroni el To está de más aunque, aunque, aunque ya sabemos que To puede, puede significar con, en este caso como vas a meter el Re en Renda siento que el To está de más pero el Ni si sí está bien un segundito, <laughs> Caos2499. Bienvenido a esta bonita comunidad de Twitch. Espero que aprendas mucho, me hagas muchas preguntas, Vives con los demás y te diviertas. Bienvenido. Dice buenas noches, profe. Hola, hola, Caos. Yuxu. Areta, etc. A ver, dice así debe cambiar para conjugar específicas. Siempre debe ser areru. Dice, Asobu no se usa en pasivo con la persona con la que juegas. El fútbol es jugado por todos. Y aplica. Uh, pero en ese ejemplo, Vega, no. Entonces, por el tipo de verbo, no puedes decir. Pero, ¿qué pasa? Si estás hablando de que jugaron con alguien. O sea, no en el sentido de que ah, jugamos play, sino más tipo lati latinoamericano que decimos, ah, esa morra jugó con este güey. Ahí cambiaría el contexto del verbo, ya no sería el asobu, ya sería otro tipo de verbo. Dice, ¿por dónde puedo iniciar con el idioma japonés? Eh, tenemos ahí un server de Discord Chaos, donde tenemos una pestaña que dice comienza aquí. Eh, ahí tengo los primeros tres meses, paso por paso. Y detallado de más o menos cuánto es el tiempo que te debe de, de tocar, de tomar, perdón, para aprender, si le echas ganas y si no, si no le echas ganas. Como ya tengo un año aquí, un año, un mes, dando clases, y digamos que esa, esa pregunta tuya ya la tengo bien. ya de que, ok, si alguien lo quiere, vaya ahí directamente y ahí dice, si le echas ganas, te toma dos días, si tiras flojera, te toma una semana, así con varias cosas, así que, ajá, ajá. Dice, a ver, a Pepe. La frase que dices no es pasiva, por eso no aplica. El Play 3 fue jugado por mi amiga. Y yo sí sería pasiva. Excelente maestro, gracias de nada, de nada. Qué buen servicio. ¿Qué pasa si decimos Vamos a, ver, vamos a ver el sujeto. El sujeto sería... Vamos a decir que el sujeto es... ¿Quién está aquí? Jaden. Jaden fue, fue, fue la primera que vi. Jaden what Un segundito. Jaden what José ni. Y luego. Es que creo que creo que ni siquiera encaja el verbo jugar respecto a como actividad o deporte con el tipo jugar con los sentimientos. Sería más como engañar, ¿no? Sería otro verbo. Creo que me estoy metiendo en pedos que hay nada que ver. Dice, bueno, lo dejamos para después. No se voy a crachar la mente. Y creo, bueno. Sí, no me quiero meter en otros pedos porque probablemente si nos vamos a ir bien por otro lado. Key Rojo. El partido fue jugado por los Tigres y las poderosísimas águilas del América. <laughs> He rotado algo y no sé si sea cierto, pero los verbos en japonés terminan en U. ¿Eh? En su forma diccionario terminan en U. Si tienen A. Es pasado si tienen e es una orden y si después de la e dice y más o iru o imasta o cualquier forma del verbo aru iru eh, significa que se está realizando esa acción o se estaba o no se estaba realizando pero sí ese detalle es muy fácil dice a ver, dice que el partido fue jugado por los Tigres. Ahí se me hace que sí. Porque sería Game Y luego to Tora. En sí, Tora es Tigre. Pero como Tigre es un equipo, se tendría que decir Su Tigres del Norte. Esa sí es pasiva. Sí, sí, sí. Eh, lo mi duda ahí sería: no puedes decir Tora, ¿verdad? Porque es un equipo. No, no puedes decir los Tora. <laughs> Tienes que decirlo en katakana. Tigerusu. Y no mames, no voy a traducir poderosísimas en japonés. Pero ahí sí va muy bien. El partido: ¿qué pasó, ¿Qué pasó con el partido? Fue jugado. Dice, ¿cómo se diría Pumas de la universidad? Ya que está mencionando el equipo. Sería exactamente lo mismo. Pumas. Con su. El, el lugar de, la, de Pumas acaba en su. Pumas. -su. <laughs> Imagínate pasar de clases de japonés avanzado a ahora dígame cómo se dice los tiburones rojos del Veracruz <laughs> el asombro estaba bien así <coughs> me quedó la duda si estaba bien mi conjugación a su yo la vi bien conjugado pero lo que lo que dijeron ahorita no, no me acuerdo si fue gmp o fue vega fue que el ejemplo tal cual no cuadraba la conjugación en teoría sí Dice, es lo mismo que preguntaba los morros de las secus al chile. Ah, qué recuerdos Para los que no sepan, GMP andaba conmigo en Monterrey, el Batus de Guanajuato, y, y lo volé a, a Monterrey. Y estuvimos yendo a las secundarias y a las prepas, y eh, en teoría a las universidades, a invitarlos a aprender japonés. Este, y nos preguntaban así: puras tonterías. Dice, en mis clases siempre los pongo a catacanear. Katakan para que se lo aprendan, la frase que siempre uso es la arrolladora, banda de limón. <laughs> ah, perdón. Ah, sorry, ya no hay moquitos. Para los que querían, los que querían ver que me rier y se me saliera un moquito, ya no pasa. Eso dejó de pasar ayer. no se muera. perdón. Vas a si vas a aprender GMP, ahorita, ahorita te caemos. Si pueden hacerle un SO a GMP, para los que no sepan, GMP sabe mucho de japonés. Este es amigo aquí de la comunidad y amigo mío. Y el vato también es streamer, así que díganlo, el vato es chido. Les estaba diciendo que hace unos días el vato tuvo 9000 personas en su stream. Así que, está hey, chido, chido su stream. Sígalo. Dicen daremos en los camiones con el Son Request. <coughs> Entonces Camos. Tengo entendido que hay variaciones del japonés, pero ¿cuáles son? Uh, ¿Te refieres a formal, informal y eso? <música> 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 Sí, pues está el formal y el informal. Muchos pensarán que el informal es más fácil, pero de hecho el informal es más fastidioso para conjugar. Mira, ¿qué anda de Matias? Es más fácil aprenderte el formal y te metes en menos pedos. Ok, <coughs> hay una indicación más aquí en el ejemplo. Dice, en el ejemplo anterior, que viene siendo esto, el sujeto de la oración en, la vo eh, en voz activa, taro, que viene siendo en el primer ejemplo, dice marcado con gua, aquí está, taro está marcado con gua, eh, que es quien realiza la acción. Por eso taro. Taro le pegó a Ichiro. Taro wa Ichiro tataita. Le pegaron a Ichiro. ¿Quién? Taro. Taro le pegó a Ichiro. Taro ha pegado a Ichiro. Hasta aquí no hay ningún problema. Dice, en el ejemplo anterior, el sujeto de la oración en la voz activa, Taro, marcado con wa, aquí está el wa, es, dice, ¿qué es? quien realiza la acción? Ajá, pasa a complemento agente. Aquí va a pasar a complemento agente. Marcado con I. Ajá, aquí está marcado con I. De la misma manera, Ichiro, la persona agredida, que era este, pasa a ser el sujeto de la oración pasiva. Es el sujeto, sí. ¿Y cómo, cómo lo hacemos que sea pasivo? Metiéndole el dare. El reru, perdón, el reru. Aquí. Así que para solo lo cambiamos de lugar y conjugamos correctamente el verbo. Eso es todo. Por si no lo quieren ver tan de que hacemos esto y hacemos esto. Simplemente es cambiarlo del, del lugar y conjugar. Las voces pasivas, activas, pasiva causativa, todo ese tipo de cosas se maneja mucho por el verbo y conjugar. Eso es todo lo que estamos haciendo en grandes rasgos. Dice, primera vez que escribe en el chat: Moscú, who will win? The galaxy? ¿Qué? ¿Galaxy Ray? Fender Banz. No sé. No juego, no. Se me reinició el cerebro. Ojo, también le recuerdo que hoy miércoles es japonés avanzado o intermedio. Los lunes y los martes, los lunes de huevo. Es japonés básico y los martes vemos alguna actua, actividad. Y los jueves es una actividad más relajada, más chida. Y ese aprendizaje es ya sea que veamos kanji o que veamos radicales. Pero sí. Así que vamos a ver ahora. Esta era la voz pasiva directa. Ahora vamos a ver oraciones pasivas indirectas. sido llovido por la lluvia. Hola, a ver. Ojo, esto que acabo de poner era lo fácil. Lo siguiente está demasiado corto. El ejemplo simplemente es decir, ha llovido, pero ese ha llovido está medio fastidioso. Déjenme borrar. El siguiente ejemplo solo es ha llovido. No es la inflación del país es más grande a la comparación. De, no, no, no. Simplemente es ha llovido. Esa palabra, su madre. La vamos a ver. Para que vean que no necesariamente una frase corta significa una frase fácil. Ahorita la vemos. Y esto que estaba largo, si estaba bien fácil, simplemente era cambiar de lugar el sujeto. Y si es voz activa, lo dices normal, él le pegó a él. Y si lo dices en voz pasiva, es él fue golpeado por él. Y tienes que señalar quién. No, no es difícil, es sencillo. Solo que puede que de repente se les haga complicado, pero no, en realidad no. Simplemente dices, no es lo mismo decir. Se pueden decir la, mismo, la, misma, la misma explicación desde diferentes puntos. Chocaron, él chocó, a él lo chocaron, él chocó a otro, no sé, cosas así. Yo le pegué, a él le pegaron. Él está siendo pegado. A él le pegaron porque se lo merecía. Ese tipo de cosas. Desearía que le pegaran. Pero cuando dice, profe, ¿qué página de cuál manual está usando? Estamos usando <coughs> el libro de... Japonés para hispanohablantes. Eh, Bumpo. Bumpo es gramática. Y en mi página estamos en la 190. Pero creo que es como la. ¡Ay! Cabrón, se me cerró. Qué bueno que dije la 190. Pero. Eh, creo que en el libro. En el server de Discord está este libro también. Pero está como cinco páginas antes. 185 186 por ahí. Pero sí, para. Dice, en lo de escritura son kanjis, katakanas y hay otra. Sí, hiragana. Ah, estaba buscando un rollo y papel. Aquí está. Hiragana, katakana, kanji. El hiragana y el katakana te debería de tomar quizás una semana. Una se y una semana es mucho. Ojo que por una semana me refiero a mucho. Si... Para mí lo deberías de aprender en un día, y por un día no me refiero a 24 horas, sino en una sentada. El hiragana se debería aprender. Pero el problema es de que muchos no tienen quien esté ahí al lado así de que te diga. No, eso está mal. No, esto. No, esto, que te esté corrigiendo. Ese es el problema. Esa es la diferencia entre cuánto te puede tomar, en qué tan bueno eres para tomar indicaciones. Oraciones pasivas indirectas. Pasivas indirectas. Sí. Ah, lo malo es de que creo que si mi micrófono está muy bueno y si repito si me escuchan, ¿verdad? O oh, si entran los efectos. Se escucha si repito, digo, si estornudo o, sea, o toso, o sea que sí, pero si repito se escucha. Dice, ¿en este tipo de estructura? Ojito que el ejemplo que sigue está demasiado corto. Está demasiado corto, tan corto que van a decir a la madre. En este tipo de estructura, coma, en la oración en la la ventaja es de que van a comprender mucho. En este tipo de estructura en la oración <coughs> en la oración en voz activa no hay un complemento directo. No hay un complemento directo que desempeñe la función directo. Desempeñe la función de sujeto en la oración pasiva en la oración pasiva. En las pasivas indirectas... Y calladitos están todos. Se pueden encontrar... <coughs> Verbos transitivos e intransitivos. 啊，哦吼！ Este tipo de oración pasiva no existe en español. <coughs> Dice sigo viva. Eh, hey, yo tengo una duda. Cuando yo repito, se escuche. Se escucha. Watashi. Es el sujeto. Ahora va la partícula. Watashi. Souhen. De hecho, me sirve su dictado. Gracias. Ejejeje. Ame sería complemento agente. Agente. Y aquí sería Ame. Y aquí sería el sujeto. Ajá. Aquí sería amega. Este es un intransitivo. Amega futa. Verbo en voz activa. Amega futa. RAM Q Sensei aparte de la clase también estudia. No. Si te refieres a japonés, no, al contrario, siempre estoy trabajando. Ya sea en Monterrey o aquí en Estados Unidos, siempre estoy ocupado. De hecho, hace ratito, por, por eso empezó la, la clase tarde. Este, nada más acabé. De hecho, yo salgo a las 7, pero de lunes a jueves pido chance que, pido chance que me dejen salir temprano para bañarme o así. Y poder poder llegar así, ya no huevo Watashiwa amení Furareta furare ah. verbo en voz pasiva. Ahí está. Si pueden, <coughs> copien esto. Se los voy a dictar. <coughs> Dice, sense, eh, ¿qué onda, Dante? Dice, buenas, qué bueno verlo. De, de, qué bueno verlo de vuelta. ¡Feliz año! Y todos los del chat también. Dante, Dante, bienvenido. Ya tenía ratito que no te miraba. Este, bueno, yo también estuve desconectado tres semanas, pero aquí andamos ya con toda la actitud. Bienvenido, bienvenido y también feliz año. Vamos a ver, vamos a, vamos, vamos a ver aquí lo que dice. Dice, el, tem, el tema sigue siendo la voz pasiva, pero ahora estamos viendo oraciones pasivas indirectas. Dice, en este tipo de estructura, coma, en la oración en voz activa no hay un complemento directo que desempeñe la función de sujeto. En la oración pasiva. A ver, vamos a ver. La oración en voz activa no hay un complemento directo. Ok, no hay partícula O. Literal, todo eso hasta el punto. Solo están diciendo que no hay partícula O. Desempeña la función de sujeto. A ver qué. Eh, en la oración en voz activa no hay un complemento directo, no hay partícula O, que desempeña la función de sujeto en la oración pasiva. Ok. En las pasivas indirectas se pueden encontrar verbos transitivos e intransitivos. Los transitivos son los que ocupan la, la partícula O, los intransitivos son los que no. En este caso, eh, la que utilizan es la GA. Aquí es un verbo. Futa es llover, GA es la partícula que se ocupa para el intransitivo y literal es lluvia. Llover lluvia. <laughs> Suena muy menso pero aquí literal dice eso. Llover, lluvia. O cual, era algo muy parecido, llover, lluvia. Obviamente que solo se queda como llover. Creo que por eso es intransitivo llover. Y al momento de que se es llover, no ocupas decir qué es lo que está lloviendo. Creo. Oye, sí es cierto, muy buena pregunta. ¿Qué pasa si alguien dice llovió ácido? Ah, ya eso, ya no es. Cae la lluvia. Ándale, sí es eso, cae la lluvia. Cae la lluvia. Llueve lluvia, sí. De hecho, está en, el mismo, está en el mismo ejemplo. A ver, dice es intransitivo porque significa caer. Cae la lluvia. En teoría, ¿no? Llueve lluvia. Cae la lluvia. Fíjate, yo también llegué a la misma conclusión que so cae la lluvia o llueve la lluvia dice no caes algo el algo cae solito era lógico dice transitivo e intransitivo ¡Hoc! hasta en español me cuesta Y sí, sale pasar a ver ya lo acabé de... dice en las pasivas indirectas se pueden encontrar verbos transitivos e intransitivos este tipo de oración pasiva no existe en español si de repente se les hace raro este tipo de cosas es porque aquí dice que esto no existe para nosotros. Entonces, cosa japo. Y aquí tenemos un ejemplo. De hecho, si ven, déjame, trato de no estorbar. La parte de arriba es una, un una oración y abajo es otra. Arriba solo dice Amega Futa. Cae la lluvia. En este caso, el sujeto es la lluvia. ¿Qué pasó con la lluvia? Eh, Futa, cae. Y aquí es verbo en voz activa, simplemente está diciendo cae. No hay cae porque esto cae porque no, simplemente cae. ¿Qué cae? La lluvia. Y en el abajo sería watashi wa ameni furareta. Watashi es el sujeto, wa, o sea, es por sujeto que está marcado, ameni la lluvia. Purareta, Como ven, está conjugado por, con el modo rare. La... ¿Cuál sería lo más cerca a la voz que no existe ejemplo? Eh, ah, es lo, es lo que apenas voy a decir, Ramq. Y por cierto, hola. Apenas, apenas lo voy a explicar. Nada más, acabo de esto y la, la siguiente explicación no, no está anotada, pero aquí la tengo en el libro. en cuenta, primero para que vean la diferencia. Amega, futa, cae lluvia o cae la lluvia, algo así. Watashiwa, a mí. Ameni Furareta. Me llovió. Algo así. Ahorita le voy a de esta. Pero como ven, eh, TTA significa que eh, caer es Futsu o Fuku. Ofu. ¿Por qué? Porque lleva TTA. TTA eh, significa que pertenece al grupo 1 y que es del u, ku, o, tsu. Así que en realidad o es fuku, o es futsu, o es fu. No sé, no sé cuál será la, la forma correcta de, de ese verbo, pero es una de esas tres. Y aquí fue cambiado eh, el u, ku, otsu, fue cambiado por el rare, y se le agregó el ta. Ah, entonces es ru, uru. Es furu, ¿verdad? Llover, caer lluvia es furu. ¿Por qué? Porque aquí dice fura. Recordemos que lo que les había dicho que se conservaba la, la original, solo se pasaba la U a la A. Así que aquí es fura y se le agrega el re de rare de ereru, perdón, de ereru, y el ru se eliminó para ponerse un ta. Así que este ta es pasado, este re es pasiva. Y este era, es la. como se acomodó? <coughs> Hola Edu. Dice, sí, Furu. Ok. <coughs> Perdón. Así que de esta manera, cuando empiezan a comprender, pueden identificar. Yo no tenía ni idea cómo se decía lluvia. Y pude llegar a la conclusión simplemente por reconocer el TTA que pertenecía al grupo 1. Y que o terminaba en U o en SU en ru y debido a que el segundo ejemplo era un ra ya descartamos el, el u y el su porque si fuera u hubiera sido wa si hubiera sido su diría ta putareta pero es ra así que significa que la, uh, el original es furu caer así que solo se cambió a fura y se le agregó el reru re ru, re, ru. Pero como lo queríamos hacer en pasado, se eliminó el RU y se puso el TA. ¿Vas a pasar? Voy, dame un segundo. Ay. Ya. Espérame, espérame, espérame. Ahí está. Ya me comí uno. Dice, amega puta. Se traduce como llovió. ¿Sí? ¿Cayó la lluvia? Pamaco, perdón por interrumpir, eso viene en algún libro de los que están en Discord. Sí, el libro es el de japonés para hispanohablantes. Está en la pestaña de biblioteca. Ahí vienen los libros que usamos. Este, dice Bumpo, gramática, y estamos en la página. Creo que para ese libro es como la 186. <laughs> Me atrapó la lluvia. A ver, ¿leí lo de vine? Nos dice, la segunda sería en japonés algo así como a mí me llovió, me ha mojado, caído la lluvia. Creo que sí vine, creo que sí, creo que sí era eso. Ahorita, ahorita lo leo. Pero sí, para que sepan, así fue como se llegó a la conclusión. Era en realidad reru, pero el ru se quitó para hacerlo en pasado, así que reta y pudimos llegar a la conclusión sin saber, bueno, yo sin ni tener ni idea de cómo era el verbo, lo pude encontrar que era furu. Purareta, purareta. Ahora, la siguiente indicación que no está escrita en el pizarrón dice, traducción. Ahí va la traducción. La primera es amega futa. Significa ha llovido. No es está lloviendo, no es lloverá, es ha llovido. Pasado. Por eso está en, en pasado. Futa. Amega futa. Ha llovido. Y el de abajo dice ha llovido. Entre paréntesis dice y me ha molestado o perjudicado. Recuerdan que el, 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 reru, el reru era que te beneficia o te perjudica. Bueno, al momento de que tú ya lo conjugas, ya estás diciendo que te benefició la lluvia o que te perjudicó. En este caso dice ha llovido y me ha molestado o perjudicado. Literal es: He sido llovido por la lluvia. Watashiwa ameni furareta. Esa es la traducción literal. He sido llovido por la lluvia. Por eso dicen que en español eso no existe. He sido llovido por la lluvia. Creo que aquí es: Me mojó la lluvia. Y aún así todos dicen: En serio, te mojó. Uy, yo pensé que te quemó. O no sé, cosas así pero si sí se entendió más o menos que el furareta esto simplemente es pasado, este es el reru esta es la conjugación para preparar furareta es que te ha dado un beneficio o un o te ha molestado o perjudicado dice entonces con deru nunca va a tener una connotación neutral mm, creo que no Creo que no vine. Y si yo se lo diría, mal dicho, me llovió. G. Creo, creo que la voz pasiva siempre dice que fuiste beneficiado o perjudicado por algo. Es, esas eran de las reglas. Dice: en el directo sí puede ser neutral. Sí. Pero en el indirecto no. Perdón, en el pasivo. Porque, pues, esos son de sus casi, casi únicas conducciones que va a señalar quién fue beneficiado o afectado. ¿Recuerdan que eso se les había dicho? Bueno, aquí dice, traducción, ha llovido, la de arriba, Ame, amega, futta, ha llovido. Y la de abajo, Watashiwa, ameni, furareta. Dice, <coughs> ha llovido y me ha molestado o perjudicado. Ese, entre paréntesis, me ha molestado o perjudicado, simplemente es por el puro teru, por el re. Ese red es el que te está diciendo todo. Y si lo quieren traducir literalmente, es: He sido llovido por la lluvia. En pasivo directo, sí puede ser neutral. Esta es pasiva e indirecta. La de hace rato, si era pasiva directa. Esta ya es pasiva indirecta. Dice: Me perdí tantito, pero a ver. Durareta es llover conjugado en pasado y con rero. Ajá, eh, furareta que viene siendo esta. Este ta es pasado, este re es de la voz pasiva que en realidad es reru, solo que el ru se perdió para poner el ta y el fura pues viene siendo el, el verbo de, de caer la lluvia, de caer. Pero sí, se podría decir que dice ah Sí sí sí. Simplemente el furareta este, el problema es eso, cuando, no, cuando uno no llega a tener práctica y de repente dices, ah, pues, no, no tengo ni nada, tú, nomás, tú, no, tú nada más lo lees, furareta. Y no sabes qué este significa esto, que cada pedacito de, de, de la palabra está por algo. Así que ojito con los verbos y no sé si probablemente también con los adjetivos, porque pueden ser muy, muy engañosos. Y dependiendo qué tan buenos sean ustedes para conjugar, Va a ser su nivel de japonés. Si ustedes son muy buenos para conjugar, su nivel va a sonar bien chido porque vas a sonar bien pro. Así que todo depende. No sé, si aquí está Vega, me lo, él me lo puede decir. Eh, entre más sepas conjugar, mejor vas a hacer, ¿no? En el japonés. Es el resumen. Ya después de que sabes lo básico. He vuelto. ¿Qué onda le? Retuita lo que dijo. <laughs> ya cené algo, profe. ¿Es ya cené algo o ya cené algo? Con usted hasta me dan ganas de regresar a aprender bien el español. <laughs> no, vamos, aquí se aprende de todo. Que no puedes aprender japonés si tu español es malo, pero aquí tendré te eso el español también. Tenía algo usted. Ah, ya, ya, ya. Pues aquí estoy comiendo quesadillas, quesadillas con frijoles. Estoy, estoy, estoy checando el siguiente ejemplo Dice es la primera opción. Uy, el siguiente, el siguiente ejemplo está muy bueno. El primer ejemplo... Jaden es Rule. Ahora por su culpa me iré a hacer quesadillas. <laughs> aprovecho. El, el siguiente ejemplo está muy chido porque dice... Kodomowa, Naita. Ita. Así que es Ita, es Naku. Naku es llorar. Kodomowa, Naku. El niño lloró. Y a me alejó también. El niño llora. Vega, quieres quesadillas. Yo las pido, tú las pagas, Uwe. <laughs> Dice, me acabo de echar un sándwich del Popeyes. Nunca lo había probado, 10 de 10. El luz. No, 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 no. Kodomo wa naita. Recordemos que el ita eh, es la terminación final de un verbo. ¿Cuál es el verbo? Sabemos que es na más el ita. Tenemos que regresarlo a su forma como Sakura Car Captor regresa a la forma humilde que mereces, el Ita significa que era Itea, Idea, que era Q. Así que es Naku. Naku es llorar. Naita es lloró. Así que es Kodomoba Naita. El niño lloró. El niño ha llorado. Ahora, ¿qué pasa si dices Watashiba? Wa? El mismo ejemplo. Watashiba wa Kodomoni Nakaneta. Todavía no lo pongo, sí lo voy a poner, pero ¿por dónde se imaginan que va? Va a quedar en voz pasiva y vas a decir que el niño, el llanto del niño. El niño es Naco. El niño me ha llorado, ajá. Pero estás dando a entender que te ha fastidiado, que te ha jodido. Pero si sí agarraron el pedo, ya lo entendieron. Exactamente eso. El llanto del niño me ha molestado. Me echó a llorar un niño. Fíjense, y todavía dice: Fui llorado por el niño, por eso dicen que no existe en el español. Sí. a un niño. Lo voy a escribir. Pero ya vieron que ya le agarraron el pedo. Ya ni siquiera ocupo escribirlos, ya nada más con, con, con contárselos, le entienden. Ya puedo borrarlo del pizarrón, ¿verdad? Ya entendieron lo de la lluvia y así. Y sí, como dice Vega, fui llorado por un niño, porque es lo mismo de aquí, fui llovido por la lluvia. No existe tal cual, pero tenemos que adaptarlo al español. Así que en este caso es como, eh, el niño ha llorado y me molesta. Pero eh, tú no lo estás diciendo y me molesta, simplemente dices igual, el niño ha llorado y entre paréntesis estás dando a entender que te fastidió, que te jodió. Yo no entendí, pero, pero está bien. No, ahorita, ahorita lo. Dice, ya veo soca. Ya veo soca. Voy a borrar y lo voy a poner eso aquí en el pizarrón ahora para que lo entiendan. Uh, creo que no necesito borrar. El ejemplo, para que sigan pudiendo leerlo de arriba. Ah, bueno, no. Ah, esto tampoco. Esto sí. <laughs> Mission complete. Watashi wa Y Codomo, watashi Kodomo Kodomo ni Y luego es nakareta ah, Y arriba sería Kodomo kodomowa Re Le recuerdo que acá arriba en la voz activa puede ir marcado el sujeto con waoga kodomowa naita <coughs> Ahí está. A ver qué dice. Dice alguien dice, también se podría decir que te benefició o eso sería de otra forma eh, <coughs> en teoría sí pero creo que por el contexto entiendes que el niño lloró y te, te fastidió creo que por el contexto aunque allí entraríamos en problema con qué pasaría si si quieres afirmar que fue un beneficio lo que te trajo a lo mejor todos pensaríamos que fue un, un un problema pero tú lo quieres decir como que no fue un beneficio qué pasa si tú eres un agricultor y dices ha llovido y quieres usar el reru o no sé si eh, hay dos es el reru y el rarero no sé si uno sea para confirmar el beneficio y otro, pues, sea para el. Eh, para que te está jodiendo. O sea por el contexto. ¿Qué dijo Zoe? So? El niño se está ahogando, su llanto me alivió. <laughs> Yo sí tengo sobrinos, pero no son llorones. O hasta ahorita no me ha tocado verlos llorar. <coughs> ok. Dice. Ah, que no podía llorar porque está abogado y significa que se desahogó. <laughs> Lo de totalmente diferente. Lo leí totalmente diferente. <laughs> ¿Cómo, ¿Cómo podrías, Vega, eh, confirmar que ese. Eso que te pasó en la voz. En la voz pasiva fue un beneficio y no una perjudicación o se perjudicó. ¿Hay manera o solo se entiende por el contexto? Dice, entonces realmente tiene sobrinos. Sí, tengo tres. En efecto, como cuando nacen, el llanto significa que están respirando. Dice la forma en la que lo dices y el contexto. Oh, ok, ok. Es que ahí no que está el reru y el rarero. Rareru. Y dije, ¿entonces qué sería el darero? ¿Es formal o algo así? O... Porque sé que puedes usar cualquiera de los dos. Ahí ahí aparecen. Ahí aparecen. <coughs> Dice, si lo dices como kodomo, kodomo ni naru. Nakareta. Y con la caridad de enojado. Oh, 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 Atashiwa kodomo ni nakareta me tienes hasta la verga el huerco ay perdón que diga ya me tiene fastidiado dice cuando le está cuando te estás ahogando no te sale la voz porque no puedes pasar aire y lloras que ya le pasa el aire eh. ok bueno aquí está el ejemplo la parte de arriba la dejé para el que quiera leerla de nuevo y el ejemplo de abajo de abajo cambió eh, en el otro era la lluvia cae aquí simplemente es kodomo el niño qué pasó con el niño naita ¿Qué es eso? Naita es lo que les decía. Na, I, Ta. Este, este Ita es pasado. Y si lo queremos hacer en. Regresar a normal. Nos quedamos con el Na. Spoilers. El Na sería un Kanji. Esto sería un Kanji y esto sería hiragana. Así que si queremos. Regresar al modo original, este, tenemos que saber el Ita a quienes afecta: es al U, al Tzu y al Ru. En este caso es el, eh, el Ru, así que es Naru. Naru es llorar, Naita es lloró. Y esto es en informal. Así que ya sabemos que Kodomowa, Naita, el niño lloró. ahora esto es a la voz activa el niño lloró el niño hizo esto quién es, quién es eh, el activo el niño y qué hizo lloró dice profe qué diferencia hay en, hay en escuchar y ver animes de aprender con lectura y prácticas a ver qué qué diferencias hay en escuchar y ver animes de aprender con lectura. Y a, a p. Pues van de la mano más o Pero menos. Pero el ITA es la conjugación de los verbs que terminan en Q, profe. Por eso, por eso, por eso. Así que el Ita es la que terminan con Q. Así que, si sabíamos que era Naita, ¿cuál sería su forma original? La del Q. Así que llorar es naku. Usted dijo Uru. Ah, perdón. Sí, 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 la, de, la del ru es T A. La del Utsuru es tta. La del Q es Ita. Naku es llorar. Así que ahora aquí tenemos Watashiwa Yo Kodomoni el niño eh, NAKA re, eh, aquí tenemos el NAKU y ahora lo que vamos a hacer es prepararlo que la, la vocal que sea se va a pasar a la A y se le va a agregar RERU pero como está en pasado se le quita el R y la U para poner el TA que es el pasado así que es Nacareta. Nacareta. Por eso salió el pasado. Nacareta. En realidad recuerden que este re es del re, el re, ru, re, re, ru oreru, como lo quieren ver. El niño me irritó con su llanto. Casi, casi, esto, ese es el significado. Fíjense, ya que lo volvimos a explicar otra vez, ahora vamos a volver a leer el significado, el perdón, la instrucción de nuevo. Dice, la primera oración... Amega futta ha llovido es la causa de la molestia experimentada por el sujeto de la oración pasiva. Así, el sujeto de la primera oración, la lluvia, el causante de la molestia se convierte en el complemento agente. Ah, no. Pues pasado. Aquí ya nada más es este. El niño ha llorado, sería la, la de arriba, kodomowa, Naita. El niño lloró. Es lo que significa arriba. Y la de abajo significa el niño ha llorado y estás dando a entender que te jodió, que te molestó el llanto, que te perjudicó el llanto. Dice, el niño ha llorado entre paréntesis y me ha molestado, literal, yo he sido llorado por el niño. Eso, si lo traduces en literal, sería eso. wa, yo, ni nacareta, yo he sido llorado por el niño. Pero como dicen que en español no existe eso, tendremos que tomarlo mmm, no literal. ¿Cómo se les hizo la clase? ¿Tienen alguna duda? Chinga y el verbo irritar, ¿dónde está? Ah, es que ese es el problema, Alejandro. Eh, eso solo aparece en el puro re. Estamos hablando de la voz pasiva. Este re está indicando que te jodió. O te benefició. Y ahí me alejó Pero como que un niño llore, no te benefició. Me beneficia. morí. Así que fui llorado por el niño XD. <laughs> sí, sí, sí. Es que no, 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 las voces pasivas, eh, aquí ya no está hablando literal. O sea, este puro re está diciendo que tú fuiste perjudicado o beneficiado. Obviamente que un niño llore no te beneficia, solo te perjudica. Así que este puro re te está diciendo todo. <coughs> ¿Alguna otra pregunta que tengan? se entendió yo tengo yo sobre todo tengo una duda los que son más nuevos cómo, cómo les tocó yo sé que aquí hay gente que ya tiene nivel suficiente como para entrarle a los chingazos y poderse defender pero qué pasa con los con los que tienen poco nivel cómo les pareció la clase se les hizo difícil eh, estaba difícil pero le entendieron Afectado. afectado o beneficiado, creo que esas son las palabras correctas para describir la voz pasiva. Fuiste afe... La voz pasiva dice quién fue afectado o beneficiado. Eso me pasa por no estudiar. Eso, eso te pasa por desaparecerte un chingo de meses. A ver, te creas como quiera. Ahí tenemos, ahí estamos todos en el server de Discord. Somos más de 500. Sí, es perjudicado o beneficiado. O sea, te perjudicó o te benefició el verbo en su. si lleva el re de, de enero. Ah, Villacos, si estás aquí, eh. Sí, su, su, solo súbelos en privado, todavía no les ponemos fecha a los videos para cuando se publiquen. Spoilers para los que están aquí, ya se van a empezar a subir los videos, pero todavía no los vamos a publicar. Dice, ni la tabla de conjugaciones me la metió tanto. <laughs> Dice Vega, si me sigue dando ah, si me sigue dando permiso al Sense, puedo etiquetar eh, en el Discord si les salen más dudas y les pueden responder o sigo. ¡Ey! No tengo ningún problema ya ahorita vamos a hacer un raid acuérdense que se llevan puntos puntos de canal le vamos a hacer raid a GMP ya saben que GMP pues aquí es amigo del canal nada más tenía tenía la duda esa de de dice hola ya llegué tarde Alca qué onda Alca llegaste para pa los puntos del raid este mi duda era si sí si comprendieron el tema sobre todo yo sé que la, hay gente que sí sabe Solgen. Gracias por todo, compañeros y profe. Oyazumi. Este, mi duda es, los que están acá en nivel bajo, ¿cómo se les hizo? ¿Está muy imposible o? En teoría no está tan difícil. Este. Recuerden que los puntos de canal sirven un chingo. Así que con que le pongan que si van a la raid, con eso, con eso. Dice, si ¿sí te entendió eso, chingón. Dice, pues más o menos. <laughs> como no estuve en media clase, vali madres. No está difícil. Se me hace que a lo mejor por eso batallaste, porque los que sí estuvieron aquí, como que sí tuvieron su. su todo es práctica, sí. Como tuvieron su. Sonita en donde a la madre no le entendí. Lo, ah, no mames, ya le entendí. Uh. Solo no entraste en esa aulita. Dice: Neto, me tienes mucha paciencia. Me sentí muy torpe, pero ya mañana estaré bien. Así que, este, mañana es jueves de Kanji o Radical. No sé qué vayamos a ver, cualquiera de los dos. Así que, eh, nos vemos mañana. Los que no hayan seguido a GBP, síganlo. El vato chido. Hace unos días, el vato tuvo 9.000 espectadores en su canal. Este, así que, nos vemos, vámonos. gato. Me sacó un chingo de todo al inicio porque me dijiste que eran que se lo no tenían frijoles y yo no me esperaba los frijoles. Yo soy Vega. No lo quito, Sensei. ¿Ay? Sí.